importante estos tipos de encuentros entre todos los distribuidores y ver las nuevas directrices de las compañías. Por trás da bandeira da escola de samba, a gente sabe que existem histórias de dificuldades, de luta. Quero fazer um pedido a você. Que essa bandeira você deixe num local onde, de alguma forma, todos possam rever essa bandeira. Como na escola de samba, por trás dessa bandeira, também existem histórias de dificuldades. Mas, como eu já disse, por trás dessa bandeira existem valores humanos. E quem faz os valores humanos dessa bandeira são todos vocês. Fue un acercamiento muy importante, fue un contacto muy importante, tener un link muy estrecho con ellos, poder hablar de negocios. Así que la importancia de este evento fue realmente superlativa, muy, muy superior a otras veces. Venimos con la idea ahí de compartir esa visión de futuro, para dónde queremos ir. Y mi sensación es que vamos a salir de acá con mucha fuerza para construir ese futuro juntos. Y siento que estamos todos acreditando en esto y viendo ese futuro. Creo que va a hacer con que nuestra relación también ahí se quede cada vez más cerca y más fuerte. Para mí el evento hasta el momento ha sido espectacular. Hemos logrado entregar el mensaje que queríamos a nuestros amigos, a nuestros distribuidores, y por otro lado, muy divertido. Entonces, todo salió muy bien hasta el momento, toda la logística, súper bien organizado. Entonces, hasta el momento, súper contentos, más de lo que esperábamos. Este evento en realidad es importante para mí porque bueno, me permite compartir todas las vivencias y más en este momento en el cual no nos podíamos juntar, que han pasado casi 2 años, y llevar y poder aportar en la empresa todas las nuevas innovaciones que Gilbarco está implementando y que está trabajando. Llevo muchos años asistiendo a este tipo de eventos, alrededor de 30 años, y la verdad que creo que este evento marca una inflexión. Fue un evento muy especial en el cual sentimos muy cercano a Gilbarco, al menos en mi opinión, en donde hoy día estamos tratando de compartir estrategia. No es una estrategia de Gilbarco y otra estrategia del distribuidor. Hoy día estamos compartiendo estrategia y vamos a trabajar en una estrategia conjunta futura. Creo que ese es el gran valor y la inflexión que se está haciendo en este evento. Fue un evento espectacular. Muy contento de ver a todo el mundo después de la pandemia otra vez y volvernos a juntar en persona. Y creo que fue muy provechoso el evento. Fue muy entretenido estar acá, fue muy bueno para nuestra estructura. Hablar un poco de cómo nuestra mirada hacia el futuro, qué estamos buscando, las tecnologías que estamos implementando. Tenemos un año muy desafiador, muchas metas buenas, pero además de ser desafiador, hay oportunidades para todos nosotros. Entonces, y energía fue súper importante y tratamos de poner acá dentro del evento. Y para mí fue súper importante tener esa conexión y que venga 2022, 2023, creo que eso nos va a llevar para un camino de futuro brillante.